estoy esperando. Ahora sí, continuamos con Activision Anthology Space Shuttle, a Journey into Space. Vamos a hacer una roncita de prueba, solo para boludear. Para probar que funcione todo. Vamos a apretar entonces ahora. Ahí. Perfecto, apretamos de vuelta. Bien. Bueno, vamos a tratar de hacerlo ya sin fijarme tanto. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ahora. Muy bien. Arranca el despegue. Uy, 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 el combustible se me fue la chota. Y ahí, bien. Se acopló, muy bien. Llegamos a la fase 2. Casi. La velocidad máxima. Uy, no, se me fue la chota. Puta madre, quédate quieto, combustible. No sé, y... No, como el orto. Bueno, pará. Órbita. Activar. Bajamos el pitch a menos 28.
L más abajo, L más derecha. L más abajo, L más derecha. Ahora, vamos a girar. Este está bien. Este está como el orto. Acá hice mal esto. Siete. 6, ¿cuánto vamos? 24. Tengo que bajar el eje. 5, 4, 5. Ahí. Vamos a ir bajando esto. 3.8, muy bien. Vamos a bajar un poquito. 3, 2, dale, 2. De 3.6. Z, muy bien. Me salió un poco como al culo, pero no, para al revés, yo tenía que bajar acá. Parece que voy a reiniciar porque ya la cagué. 22. No, sí, la cagué era al revés. Muy difícil. Vamos a esperar a que coincida acá la órbita. Esto de acá está más bien. De arriba, vamos a bajar un poquito más. 56, 55. 21. Me fui a la chota yo. Espera que baje un poquito. 22, bien. 3, 4, 10.1, 10.3, 5, vamos a esperar acá. Acá 20, siete, está bien, está bien. Diez punto siete, 10.923.
1. Está mal acá. No, se me está yendo a la mierda otra vez. 10 puntos. Arr. Está mal, está mal. 6. 22 puntos, 6, bien. 5. 4. Dale, 2. 1. Sí. Bueno, hasta acá llegué. No me gustó, tardé mucho, pero no importaba, bien. Vamos a seguir estudiando. Ranking Commander. Bueno, el docking ya está. Acá, docking screen múltiple. Bueno, me había quedado acá. Reseña de cierto número de fieles. Jugar el cheat docking me consume muy difícil. Pero si es more fuel after cheat docking, the satellite has been programmed to sail a good distance away from your shuttle. Wait until it settles. Match the position of your shuttle with that of the satellite by correcting your axis. Z y X. Bien. You are tempting to dock with a satellite extra at match. Bien. Speed up to run the wall. Also, you will need to be at the same altitude y posición. Bueno, acá. Docking screen. The orbit burn objective. Acá. Esto, The Orbit. The Orbit. To turn the shuttle on, fire the engines. Claro, pues yo los tenía apagados, así que sería primero. Ahí está, claro. Entonces sería primero encender los motores y bajar a la velocidad adecuada. Primero debes girar para que quede de cola primero. Entonces, para mantener la altitud, set your C axis and pitch. Once completed, fire the engines to decelerate. Es de C axis. Ah, claro. Si el Z axis y el pitch no están bien puestos, bien. Después de la derrota, the shuttle must then be reoriented nose forward for the proper attitude for re-entry. Entering the atmosphere backwards will cause the shuttle to burn up. Sharp left right rotation of the nose. Bien. For attempting a direct burn, you must allow the satellite to put a safe distance from the shuttle.
O sea, está bien. 128 millas. Secuencia. Check exact symmetry joystick, wait until. Bien, esto es lo que quería ver. Before proceed. X es igual más menos 128. Speed. Pull the joystick. Ok, 2. Status. Era select. Bueno, sí, esto es al pedo. Básicamente, speed. Correct. Activate primary engines. Más abajo, Shao Y128 menos 128 pitch. Display speed, SPM. Bueno, acá vamos a poner 7. ¿Cómo anda, Josu? Muy bienvenido sea usted, señor. 7, 8, 9, así que vamos a anotar 7. Display speed, SPM. SP barra M debe ser igual. Match using display speed in match. Bueno, display speed in match using status switch. Está bien, esto ya está. Ignite engines, pressing the fire button, acelerar, hold on the fire button till speed, hasta speed 19.0, reset show. Bueno, acá estamos, ahora sí. Bueno, The Orbit Summary. Vamos a leer un poquito más y vamos a hacer otra prueba a ver si lo estoy haciendo correctamente. La D-órbita es una de las partes más críticas de tu vuelo. Siendo la completición de las preparadas operaciones orbitales, se orienta primero de cabeza en altitud, entonces desacelera a una velocidad necesaria para volver a entrar a la órbita. La orientación del shuttle se establece con los motores RCS y la desaceleración está provista por los motores OMS largos. Comienzas a perder altitud una vez que has desacelerado por debajo de la velocidad necesaria. Bien, reintegro. Para establecer y mantener el pitch correcto, el yaw y la velocidad, continúa en la trayectoria correcta y vuelve a conseguir calor durante la reentrada. A ver, entry interface, this is the point on your flight where atmospheric entry officially begins. Sense atmospheric gravity dissipates tremendous energy. Bueno, pará. Pérdida de señal, descenso, reentrada. Bueno. ¿Cómo estás, Josu? Bienvenido, buenas noches, señor. Vamos a arrancar. Vamos a hacer una prueba ahora de la fase 4. Que esta sí es canon, no como la de Goku. A ver. Ya podemos empezar. Bien. Encendemos motores. Nueve,
5, 4. Ay, me redormí, qué boludo que soy. Vamos. Comienza el despegue. Son muchas cosas a tener en cuenta para una sola persona. Ahora te leo, aguantamos un cacho que estamos pilotando. Ya está allá. Poquito para acá, poquito para allá. Perdón, aviso de antemano que el stream de hoy va a ser aburridísimo. La mitad va a ser yo leyendo y haciendo anotaciones y la otra mitad es poniendo a prueba los controles. ¿Cómo le está mañana? Joder. Está. Se me está pasando. Ocho. Ciento ochenta, se viene, se viene. Bueno, dijimos entonces. Fase 2, ahí está, ahí puse pausa, vamos a leer. Con este juego ya calificás para ir a la NASA de las cosas que tenés que calcular. Es que Posta es un simulador que está basado en un coso, según lo que dice el manual, que el chabón fue ahí a la NASA y se la revivió, entonces hizo un simulador en base a eso. A ver. Es Engine. Apagamos Engine. Pitch menos 28. Después. No, en realidad lo encendemos. Está. Apagamos. Y el cargo. Bien. Ahora, dijimos que. Bien, Z está perfecto. Esto me quedó como el orto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, 0. Vamos de velocidad 23, 8. Bueno, vamos a acelerar. 24, bien. Bien, bien. Hasta ahora va saliendo todo bien, ¿eh? Algunas ligeras correcciones podría haber hecho, pero. 5 estoy muy fuerte todavía. Veinticinco, 24, 23, 22, 21, 20. Bueno, acá listo, listo, listo. 25, estoy rapidísimo. Se me va. 24. Se me fue, se me fue. No, al revés, yo me estoy yendo. 23.6. No. Estoy yendo a 22.9. Ahí está, casi, casi. 1. Dale, cruzate. Está listo, listo, listo. Veintitrés punto nueve, quiero 23.9. Bueno, ahí está, esto está mal. Ah, tengo mal el eje también.
No, para esto es al revés, esto es hacia arriba. El eje Z lo tengo mal puesto. Tengo 8, 23. Estoy acelerando demasiado. Ahí, esperamos. Sí. Bueno, bien. Rendezvous. Fase completada. Mucho mejor que antes. Ahora, siguiente paso. El X más importante, subirlo o bajarlo a 128. O sea que me voy. Me tengo que salir de órbita. Hasta 128. O menos 128, lo mismo. Bueno. Eje Z tiene que estar en 0. Uy, se me fue la bosta. ¿Era hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, está bien. Se me fue la bosta el eje Z. Dale. Uno. Se me fue también a la bosta de esta hora. ¿Por qué? No, para. Bueno, espera. Primary engines, activate. Bueno, vamos a probar. Pasa que tengo el eje este como el orto. ¿Cuánto estoy yendo en velocidad? 24.3. Y sí, boludo. Primary engine activate. Él es más abajo. No, pero no quiero eso todavía. Bueno, sí, está bien. Vamos a activar el primary engine. Y ahora, turn around. Iría, tiene que ser cien, menos 128 ya para el otro lado, qué boludo. Pitch, hay que hacerlo en al revés, hacia arriba. Menos 004. Después, speed, hay que ponerlo en match. Met, speed, ahí está. Y hasta que diga 19. Ahí está, bien, bien, 19.0. Cero. Y ahora esto a cero.
Bueno, ¿y ahora? Claro, se supone que ahora yo tendría que repetir lo otro. Pero bueno, hasta acá llegué. No sé si lo hice bien. 23.9. La verdad no sé si lo hice bien. Me parece que no entré en órbita de vuelta. Pero bueno. Vamos a leer esta parte de vuelta a ver qué se me pasó. Bajamos. Esto es Flight Evaluation. Docking, ya está. A ver, acá. You must first turn the shuttle on so that it is traveling type first. Then, in order to maintain the plan, axis and pitch. Once completed, fire the engine to decelerate. If the set axis and pitch are not separable, fire will make your... Bien, no me morí, así que está bien. After the orbit burn, the shuttle must then be reoriented nose forward to the proper altitude. Bien. Vamos a allow the satellite to pull a safe nautical mass away from the shuttle. Secuencia. Check your X-axis. Wait until 128. Use the status button. Check your speed. Pull the joystick back or forward to set. Correct. Activate primary engines. Turn shuttle around. Pull back to set pitch. Display speed in match. Esto de display speed no lo entiendo. Antes de fires, no sé si es lo mismo. Bueno, entonces yo me salí de órbita. Ahora tengo que aprender a volver a entrar. Y bueno, tenemos critical phases of your flight. Following the completion. Acá, la reentrada. Esto es lo que me falta ahora. Jump speed, follow the correct trajectory and properly manage heat build up during re-entry. Bien, claro. Yo me fui a la mierda, ahora hay que volver. ¿Cómo estás, Voltín, querido? Bienvenido. Buenas noches, Leandro. Llegué de ver a mi peque y te empecé a lurkear. ¿Cómo va la Atari? Va muy bien, muy bien. Creo que ya llevo como 3 horas, un poco más, con este juego. Pero lo estoy aprendiendo. ¿Lo llegaste a jugar el Space Shuttle? Usted, gracias por lurkear de paso, que siempre, siempre ayuda y suma. Se agradece muchísimo. Espero que haya estado muy bien la visita del peque. O bueno, de la peque. Haya pasado un lindo momento en familia. Acá estamos estudiando. Iba a ser un embole esto. Fase 4 ya está. Vamos a anotar entonces. Fase 5, re-entry. Re-entry en órbita. To establish. Esto ya lo leí. Bueno, interfaz. Vamos a ver qué dice la interfaz. Este es el punto donde Atmospheric Entry Officially Begins. After shuttle descends, atmospheric radiation dissipates tremendous energy. Generating a great deal of heat. This heat quickly builds up. Portions of the vehicle exterior reach. Bueno, sí. Pitch and speed must be correct to properly utilize the shuttle's thermal protection system. A ver. After entry interface, you must closely follow the proper descent trajectory in order to maintain altitude and speed to reach the final touchdown point. Bien, este proceso de conservar tu energía manteniendo la posición, altitud y velocidad se llama área de energía, no, manejo de área de energía terminal, pérdida de señal. Durante la reentrada, el coso se va a sobrecalentar, el gas de la atmósfera superior, creando flashes de color fuera de tu ventana. El calor libera electrones del aire y te envuelve en un aire ionizado que bloquea toda la comunicación con el suelo. Así que a las 160 millas vas a experimentar una pérdida parcial de señal. Así que mantener la vista en el radar, vas a recibir señales intermitentes que necesitarás usar para corregir. Pantallas de descenso. En tu pantalla de reentrada, X te indica el cutoff. Bien. X indica cutoff
Ah, claro. Sí, es que esto todavía no llegué acá. Te indica measurement, él indica la transición y to final landing approach. Y Smallbox on left is your plane indicator. A ver. Vamos a ver esto de entrada. Te consulto, ¿tenés idea de Play 3? Tuve en su momento y en otro momento flashé la de mi hermano. Algo de idea tengo. Parte 1. Consulta, consulta nomás. Yo estoy anotando cosas, pero consulta. A ver, más 24 pitch. Los cargo. Que esto se hacía con... Acá, L más derecha. ¿Sabes dónde se guardan los archivos partidos de juegos grandes? Ah, no, pará, pará. Archivos partidos de juegos grandes. ¿Vos te referís a instalación o algo de eso? ¿O cómo? Necesito borrarlo del Resistance. No, pasa que con la Play 3 es un quilombo. Porque tenías que conectarlo con el navegador. Y seguir desde una PC y es un rebardo. No, la verdad que me mataste. O sea, tendríamos que sentarnos, ver un buen tutorial y lo sacamos, pero... Pero así no. O sea, vos decís para lo que sería desinstalar más allá de la desinstalación de la consola. Pull the joystick back to go right, push forward. Bien, centrar. Va, imagino que la tenés con el gen, ¿no? Custom firmware, claro, sí. Con gen o algo por el estilo. Sí, tenías que usar ese programa, no me acuerdo cómo se llama. Fire algo. Era parecido a Mozilla Firefox. Creo que es Home dentro del Multiman. Sí, pero... En el Multiman no te figura todo. A mí me pasó muchas veces que yo tenía instaladas cosas, pero como que el Multiman se choteaba y entonces no me mostraba las cosas instaladas y no podía borrarlo. Para, si vos entras al Multiman, activas el gen. Tenías una parte que era el administrador, sí, el administrador de archivos. Que te mostraría todos los PKG y todo. Y creo que ahí mismo tenías una parte con todos los datos. Es un requilombo, chabón. No necesito hacerlo de la colección para usar la PS3. La mía la prendo y ya está con magia. No, entonces sí, es activar el Multiman, activar el gen y buscar carpeta por carpeta. No te queda otra. Esa es la cagada. Importante en tu reentry interface time and loss position. Que no tengo gen. Bueno, pero digo algo por el estilo debes tener. Es que yo lo único que conozco es gen y es con H, no es con G. No asuma su género. Ponele G, no sea puto. No sé. Anda a saber qué tendrá. Igual que piola eso de que la prendéis y ya tiene magia. Está bueno eso. El día que tenga plata nos vamos a comprar una. Otra vez. A ver. Está, empezamos. Bueno, ahora respondeme lo que te pregunté hace 3 horas. ¿Jugaste de esto? No puedo, no es compatible. ¡Ah! ¡Qué gada! Vamos a hacer una cosa. Recién leí cómo entrar de vuelta a la atmósfera. Pero yo no quiero eso. Yo quiero volver a acoplarme con algo. ¿O cómo es? Ah, pará. No. No, pará. Vamos a hacer
Vamos a hacer esto que dice, porque capaz que tengan que aterrizar y de ahí volver a subir. Así que. Y jugué a todos. ¿Cuánto te tomó ganar esto? ¿O qué requisito le pusiste para ganarlo? Porque el parche te pide hacer 5 acoplamientos. Y hablé con colegas que hacen manías. Y uno que hace la GBA, que también jugó esta versión, me dijo que hizo un acoplamiento y aterrizó. Y uno que hizo otra tarimanía dijo que hizo un acoplamiento y aterrizó porque es muy jodido. Yo veía créditos. Sí, pero el crédito en el manual, tránfuga. 5, 4. Bien, 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 bien. 2, 1. Ahí. Bien, estoy agarrándole la mano recién. Vamos a hacer acá un despegue de un poquito de prueba todavía, eh. Se me va al carajo el combustible a veces. Se me está yendo, se me está yendo. Ahí, muy bien. Ahí se va el coso al agua. Me adelanté un poquito con el botón de abajo. Pero bueno, vamos a ir como siempre, secuencia por secuencia. Está subiendo bien, en el centro está bien. Se me fue un poquito. Ahora se vuelve re loco. Se me está yendo al costado. Ciento treinta. Se viene. 160. 180. 2. Medio como el orto. Bueno, pará. O daba dos pasadas y era corto. El Pac-Man me dio urticaria solo uno. ¿Y este cuánto te tardó más o menos? ¿Te acordás? ¿Lo pudiste entender completo? Con aterrizaje y todo. Porque necesito sacarme una duda. ¿Cómo funciona el tema de volver a acoplarse? Más que nada. A ver, vamos a activar Primary Engines. Bajamos el pitch. A. Para el pitch a menos 28. Apagamos motores, abrimos cargo. Algunos usé manuales para los que jamás jugué. Y este en concreto. Speed. Bueno, para acople. Claro, el acople dijimos que era. Empezamos con esto. Z, perfecto, está muy bien. Ahí. Se me fue a la verga en eje. ¿Cuánto tenemos de velocidad para? ¿De 4? Quiero más. Mientras voy corrigiendo en este sentido. 3, 2, 1, bien. Ahora, 107, 105, 54, 24, 8, bien, vamos. Vamos a hacer un acercamiento más agresivo ahora, ¿eh? Está bien. Veintiocho, 2, 1. Bien, 25. Ahí se ve a lo lejos. Cuatro.
se me va. Está bien, 24. Me pasé. ¿Cuánto tengo? 22. Uno, bien. De tres. Ay, se me fue de esta manera. No, al revés, qué boludo. Subí la concha de tu hermana, dale. Eje Z. ¿Cómo cuesta, boludo, hacer esta parte con el eje X? Es una verga. 22. Sí, bien, rendezvous, vamos todavía. Si no es manual, no lo vas a pasar. No, lógico, lógico, lógico. Pero yo porque tengo una duda, no sé bien cómo hacer la parte final. Y vos por ahí, si lo jugaste, es porque te acordás. Bueno, hicimos fase 3 perfecta. Bueno, perfecta no, pero se pudo. Fase 4, salir de órbita. Necesito hacer distancia, 128, así que vamos a mandarle velocidad a pleno. Tengo que alejar. 21, 22, 23, 24. Me voy. Hasta menos 128. Bueno, no, hasta 128 normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. Bueno, bien, 128. Hay que setear el speed a 23.9. El eje Z sigue en cero, perfecto. Bueno, activamos los engines. Abajo, giramos a menos 128. Hacia la izquierda, perfecto. Bajamos el pitch a menos 0.4, o sea, subimos. SPM in match hasta speed 19, o sea que no hay que bajar. No, para. Ahí está. SPM in match. Ah, tenía que acelerar, qué boludo, es verdad. Speed in match hasta 19.0. Y ahora es corregir la posición I. Perfecto. Si hubiera jugado los primeros días que terminé la mañana, sí. Pero me preguntas 3 años después. Y, pero otra vez, man, no sé, esa respuesta es muy evasiva, ¿eh? Mirá que este juego es difícil de olvidar. Cero, pará. Fase 5, reentrada. Más 24 de pitch. Más 24, dije. Cerrar el cargo y centrar el coso ahora. Bueno, acá es lo que me está cagando, porque acá yo ya no entiendo qué tendría que hacer. Está perdiendo altitud, sí, pero
Ahí está, ahí está. Bueno, acá, esto es nuevo, bien. Bien, carajo, bien. Esto es progreso, esto es progreso. Ah, vamos, acompáñame como copiloto, dale, te quiero en el equipo. Tengo que mantener el coso centrado, dice. Ah, claro, es una boluda esto. Es como el otro, pero a la inversa. Está bueno. Está bajando. Uy, se viene lo trambólico, eh. Bien, empiezan los flashes. Está bien. Uy, esto. Me había pasado. Uy, no, me repasé. Volvemos. Bien. Pasé. ¡Sí! Vamos. Me falta solamente aterrizar y aprendo todo. Carajo. Me falta solamente aprender a aterrizar. Vamos, carajo, Josué. Vamos, carajo, el team. Bueno, esto no lo voy a hacer porque ya. Tengo que leer el manual de vuelta. Tengo que seguir con la última parte. Mientras siga las instrucciones, no es tanto quilombo. Bien, ya tenemos la. El reingreso ya está. Listo. Si aterrizás bien, nadie muere. Exactamente. Ahí apreté el botón eyectar porque ya estábamos jodidos, gente. No, 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 no puede ser. Bueno, bien, 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 se va progresando, se va progresando. Qué loco, me encanta esto, boludo, me encanta este juego, es genial, es tremendo. A ver, docking ya está. The Orbit ya está. Reentry ya está, carajo. Landing. Bien, esto es lo último. Última fase. Properly following the final approach course, maintain the correct pitch and descent right to safely land. Bien. A ver, landing checklist, final approach. Mientras te vas de la fase, cuando termines la fase de reentrada,
y empezás el acercamiento final, lo primero que harás será ver las montañas cerca de la base aérea, la base Edward de la Fuerza Aérea. Escucharás dos bombas sónicas causadas por tu avión, o sea, por la nave. Ah, y por los chase planes. At this point, your shuttle is a glider, man. Wow, ¿qué es eso? In order to maintain an altitude and speed to reach the touchdown point. A ver, para mantener suficiente altitud y velocidad vas a tener que hacer un giro extremo hacia la derecha que te alineará con la línea de entrada. Pantalla de aterrizaje. Ahora, closely watch all your flight instruments on the front control panel. Fíjate bien lo que dice el panel de control. En este punto las cosas pasan rápido. Necesitarás mantener tu nariz hacia arriba para descender lentamente mientras constantemente giras la altitud y el rango. Las líneas en la parte izquierda, on the left screen box, indican la trayectoria ideal o el camino que. Or path and your operon. Indican la trayectoria ideal. Y operan lower. Ah, y tus límites, tanto altos como bajos. Entonces, pantalla de la izquierda, altitud y rango. No. Sí, pantalla de la izquierda, altitud y trayectoria a tomar. Bien, pantalla de la derecha, situación horizontal. Te muestra tu posición relativa al coso. El rango, la distancia del fin de la pista. Así que cuando el rango es negativo, estás por encima del runway. Surface condition. Condiciones de la superficie. Ya que estás en el desierto, los vientos cruzados se convierten en un problema. Tienes que compensar moviéndote constantemente izquierda, derecha y adelante, atrás para mantener la trayectoria adecuada. Y un ratio de descenso hasta el suelo. Solo porque estés cerca de casa, no dejes ir tu concentración. Y no, justamente la parte más importante. Porque si haces todo mal, caput. Tan pronto como veas montañas. Bien. Acá está. Esto es lo que tengo que ver. Make a right turn line up shuttle on runway using radar screen. Ver montañas. Cuando. A ver. Parte 1. ¿Ves montañas? Right turn, o sea, gira a la derecha. Line up shuttle on runway. Que runway sería hacia la izquierda, o sea, la pantalla de la izquierda. Follow the final approach course on both computer screens. Entonces, paso 2. Seguir camino de pantallas. Keep the center in between the two arced lines. Izquierda. Centrar between two arced lines, entre líneas. Right screen, Kingdom Center, straight runway approach. Dot center, right center. On straight runway approach line. Centrar en la línea. Pull the joystick forward to lower nose. Pull the joystick back to raise nose. Sí, bueno. Es lo mismo de antes, básicamente. 3. Press the fire button to display altitude.
Soltá. Para ver el rango. Bueno, range goes negative acá. Es negativo. Yo sé confrontar tan solo drop landing shear. Drop landing shear. Entonces, cuando el rango es negativo, drop landing shear es L más derecha. Bajar. No sé. Con la flecha de arriba. 6. When the shuttle hits the runway, keep your nose. Your nose will pop. So keep the joystick pushed forward. Talking down to the front landing shear. When shuttle hits the runway, cuando caes, chocas. Hay que mantener hasta escuchar. De landing shear. Bueno, landing summary está bien. Durante el acercamiento final, la velocidad de descenso es crítica. Vas a estar conduciendo una serie de flares de maniobras que reducen la velocidad que es necesario para aterrizar. Así que no solo necesitas centrarlo, pero también debes mantener el pitch al mismo tiempo. Los sonidos son importantes en esta fase, así que úsalos para monitorear tu progreso. Además, en adición al golpe sónico, escucharás constantes beeps que incrementan en velocidad. High pitched warning, horn after you have passed over the runway. A high pitched warning. Bien. El final de la shuttle landing tour. Now it's time to dock with the satellite. What are your mic in position correction? Bien. Bien, 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 bien. Esto ya es preguntas y respuestas. Ahí lo encontré en la carpeta game en el root del Multiman. Vamos, viste que no me necesitas. No necesitas la ayuda, usted puede con todo solo. Bien ahí, ahora a borrar esa bosta a la mierda. Ah, terminé de anotar todo, gente. Cabeza. Amor, poné pausa, dejá de jugar esa bosta, dale, vení a hacerme el aguante, quiero aterrizar con vos, dale. Porque tenemos que volar. ¿Una sola qué? Gente, ¿jugaron al Fish Descendant? Yo no, pero esta que es un vicio. Y está peor que yo con la maña, imagínate. Está peor que yo con los Yakuza, imagínate. Bueno. Vamos a dejar mientras tanto la pantalla ahí para que ustedes lo vean, así no ven la. Voy a despejar un poquito la cabecita. Y vamos a intentar hacer una secuencia completa. Y con eso ya sería GG, según mis compañeros. Si logro aterrizar, ya está. ¡Ah, qué buen juego, loco! ¡Qué buen juego, carajo!
¿Falta mucho? Vaya, entonces esperamos. Esperamos, gente, esperamos. Ah, bueno, de paso, ustedes vayan viendo el automático.
A ver, a ver, a ver. A ver cómo juega la máquina, como el orto. Como siempre. Pero vamos, esto es lo que quiero ver a continuación. A ver, qué. Quiero interiorizarme cómo es el tema de las dos pantallas. Y es una que esto aterrice. Zapatú, me voy de astronauta. Comer un dentífrico espacial. Mira, ahí empieza la fase de que. Igual esto como que se juega como el orto porque no hace falta tocar. No hace falta alinear las pantallas, entonces como que no tiene mucho sentido jugar este primer modo que es solo una demo. Es como para que aprendas. Igual estoy pensando, si juego en el modo número 2 para practicar el aterrizaje y después juego en el modo número 3, a ver qué onda. Estaría bueno. ¡Qué buen juego, carajo! Tema es que tengo entendido que el 3 es más jodido porque te saca las asistencias, aparte del combustible.
RNG, si yo aprieto ahí. Altitud, claro, altitud y rango, eso es lo único que cambia. Bien, 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 bien. Centrar entre líneas. A ver, si yo acá aprieto izquierda, derecha. Ah, claro. Ah, yo tengo que tener esto ahí. Ahí, centro. Muy bien. Hacia abajo te lo tira ahí. Bien. Bien, para centrar entre líneas. Bien. Centrar entre líneas. Cuando el rango es menor, okay, el rango es negativo. Voy a apretar L más derecha. Uno, cero. Haces eso. Bajar no sé con arriba. Eso que veo ahí es un perro. Seguir bajando hasta escuchar el golpe de la ninja. Bien. Sí, ok. Bueno, esta es la prueba. Pero creo que ahí aterricé. Bueno, bien. ¿Qué tal, Gusta? Ven, dígame que usted es quien yo creo que es. Dígamelo, por favor, que me mojo toda. Bueno, ya. Ah, entonces, aterrizar no sería muy difícil, pero sí hay que tener cuidado. Joya. Dice, lo que me costó este juego, creo que nunca lo logré aterrizar. Bueno, yo recién estoy probando en el modo 1, que es el modo demo. Ya llevo como 3-4 horas de juego. Y recién terminé de anotar lo que es la secuencia de aterrizaje. Por eso estoy probando parte por parte, porque es muy complejo. Es muy complicado. Pero está tremendo, no, es una locura. Me está volando el ojete, me encanta. Por lo menos. Lo que voy jugando ahora, que es parte por parte, me encanta. Ahora vamos a salir. Vamos a poner el modo 2. Vení, 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 joya. Bueno, vamos a jugar. El modo 2 es el modo completo, pero tenés combustible ilimitado. Lo hiciste, felicidades. El modo 2 entonces es modo completo, pero con facilidades. Muchas facilidades. Y el modo 3 es el modo que necesito hacer para completarlo. Vamos a hacer el modo 2 para practicar el aterrizaje que nunca lo hice. Así que, vamos. Arrancamos, señor Gusta, ven. Arrancamos, carajo. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Empezamos. Comenzamos. Secuencia de despegue. Vení, deja ese juego de mierda, dale. Basta. Dale, deja ese juego de mierda. Bien, bien. Bueno, empezamos. 13. Countdown, countdown to extinction. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Dale gas. Ahí tengo que equiparar el combustible. Yo soy la barra que dice T. Y la computadora es la que dice C. Tengo que tratar de mantenerlo. Mientras tanto, hay un cuadradito abajo de todo. Con un punto blanco. Bueno, tengo que mantenerlo en el centro. Y también el puntito blanco que está en la curva. Tengo que ir manteniéndolo con la curva. Ahí se me fue un poquito. Vení, si no la vas a ir conmigo, anda a jugar tu basura. Te lo pido por favor. Dale,
Venía a vivirla conmigo, dale. Estamos bien, estamos llegando al punto de altura máxima, de velocidad máxima, digo. Vamos a bajar un poquitito. Ahora se pone un poquito trambólico, ¿eh? No, no, no. Nada que ver, fuiste vos. Yo jugué 10 minutos nomás. Bueno, está por terminar la primera secuencia, ¿eh? Tengo que seguir manteniendo hacia abajo. Puta madre. Como el orto. Como el orto. Muy tarde, no importa. No importa, esa última parte es muy jodida. Activamos engines. Bajamos el pitch a menos 28. Claro, yo tengo esa facilidad de que puedo poner pausa. Digamos las cosas como son. Apagamos engines. Abrimos el cargo. Ahora queda la parte que suelo odiar, que es entrar en órbita con el coso. Mientras tanto, 24 vamos a ponerle más. Como para ir ahorrando tiempo. Busco más, 1 y llegar a 0. 0, bien. Ah, bien, ahí está, bien. 36. Vamos a meterle un poquito más de gas acá. No tanto. 24.7, estamos bien. Tengo que agarrar la mano a esto, que es lo que más me está complicando. 25, 24. Despacito acá, 0. Me pasé. Ay, por qué poquito. No, pero se me está yendo la mierda. 22, bien, dale, dale, dale. Alineamos, bien. ¿Cómo me cuesta esta parte, loco? 3, 23.9. Se me fue.
Ah, es que es muy complicado, boludo. No entiendo bien. Ahí me estoy repasando yo de velocidad o... ¿Cómo me está costando esta parte? La puta madre. Cinco. Vamos despacio. Vamos a tratarlo con cuidado. Tengo combustible infinito y esto es práctica. Tres. Dale. Dos. Uno. Se me va para el otro lado, hijo de puta, ahí. No, ahora me pasé yo. Concha que lo parió, boludo. ¿Dónde está, boludo? Quédate ahí, quédate ahí. Uno, dos. Sí. Bueno, medio como el orto. Pero no importa, bien. Acople, ya está. Ahora. Aceleramos hasta 128. Me voy al carajo. La acople ya está. Vámonos a 128. Tengo que practicar mucho más eso porque está muy jodido. Bueno, menos 128 también sirve. Speed 23.9. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué está retrocediendo? Está al revés esto. Z, ahora tengo que corregir esto. Voy a asumir que llegué a menos 128 correctamente. ¿Qué es eso? Pero yo no quiero el satélite de vuelta, ¿qué pasó? Me parece que no llegué. Bueno, cero. Activamos engines y vamos a girar. Hasta menos 128. Subimos el pitch. Menos 0,4. 6, 7. Y aceleramos hasta tener 19.0. Me parece que no me lo va a tomar porque no me alejé lo suficiente de la órbita, ¿eh? Me parece que no me lo va a tomar. Pero bueno, 19.0. Y reseteamos esta a cero.
El show ya estaría. Bueno. Fase 5, reentrada, más 24 de pitch. No, era hacia abajo también. Pitch ya está. Cerramos el cargo. Y ahora tenemos que esperar. Y si está bien, deberíamos tener la parte de centrar el avioncito. Cosito. Está bajando la velocidad, muy bien. Altitud, sí, está bajando de a poquito, bien, bien. Hay que esperar y ver si salió bien. Sí, perfecto. Hacia abajo va. Ahí está. Bueno, bien, bien, bien. Paciencia acá, paciencia y cuidado. Cuando se va toda la mierda. Tranqui. Uno, dos, hay que ir haciendo así. Ahora se empieza a chotear todo. Hacemos 1, 2, tranqui. Tranqui, estamos bien. Bien. Disculpen el ASMR de respiración, ¿eh? A ver, parte última. ¿Ves montañas? Bien. Right on, line up. Bien. Cuando ves montañas, ya las vemos, ¿ves? Hay que girar todo hacia la derecha. Sí. Hasta alinearme. Oh, pero es re jodido esto. Bueno, espera. Centrar las dos. Está bien. Está re jodido. Claro, en la demo no pasaba esto. En la demo vos. Ya directamente.
Mira hacia arriba, ¿qué hace? Ahí se me está yendo la mierda el coso. Está mal. Ahí está. Cuando range es menos. Ah, qué boludo, me olvidé. No, espera, está bien. No. Muestra altitud, soltar para range, centrar entre líneas, ya está. Hay que esperar a que termine de bajar. Ahí está perfectamente alineado. Bueno. Gracias. No me deja. Stat. No entiendo. No me deja cambiar lo que necesito. Me faltó una parte, no, no, no. Claro, me faltó lo de ver el rango, me cagó. Stat 2001, no sé qué es esto de Stat. Me faltó. Bueno, vamos a probar el coso 3. Igual es que si no entiendo bien cómo es esto. Entrar entre líneas, entrar entre línea. Nuestra altitud, soltar para agarrar cuando no haya menos. Ah, porque no cerré la compuerta. Claro, pero no me dejó la compuerta. Bueno, vamos a probar parte 3. Qué cagada, ¿eh? No me dejó la compuerta. Vamos, dale. Vamos a probar ahora sin asistencias y con combustible limitado. Dale. Stat, met, stat. Bueno, dale, vamos, vamos. 10, 9, 8, 6, 5. Y pero boludo, si yo apreté. No, para que no me está tomando el motor. No sé, porque a veces pasa eso, es malísimo. Dale, vamos. Se supone que ahí prendí. Perfecto, ahora sí.
paso 2. Bajamos, subimos para menos 24. Bajamos, cerramos. Y ahora es... Exacto, es hacia abajo. Vamos a subir un poco el eje. A bajarlo en realidad. Uno, casi. Sigamos así. Bien. 24, bien. Al revés, se me fue. Estoy lejos, estoy lejos. No, al revés, me estoy yendo. Uy, es un quilombo esto, boludo. Lo que pasa es que acá ya no veo el coso. Ahora sí lo tenía que ver. Chin. Uno, dale. Sí. Bueno, bien, bien, bien. Me costó un montón, pero no importa. Acá ya hicimos el acople. Vamos a salirnos de órbita y para esto... Hay que salirnos de acá. 3, 4, 5, 6. Hasta 128.
Yo igual tengo 500, 5000 todavía, está bien. Bueno, vamos hasta 128. Menos 128, ahí está. 23, entonces el speed, punto 9. Z 0. Activamos el engine, corregimos. Subimos el pitch a menos 4. Y velocidad hasta 19.0. De ahí reseteamos la posición Y. Esta fase ya estaría, fase 4, bueno. Vamos a la fase de landing. Ya estaría, reseteamos a 0, bien. ¿No es cierto? Ay, pero me olvidé cómo era ahora. Está bien, creo que es inmediatamente. Así que apretamos hacia abajo para poner el pitch en 24. Cerramos el cargo. Y esperamos a que la altura haga lo suyo. Perfecto. ¿Cómo vamos de combustible? Uy, 3600. Uf, está re jodido esto. Gasté mucho al principio. Pero bueno, ahora ya no tocamos más nada. Y ahora hay que esperar a ver las montañas. El tema es que no me deja ver el rango a veces. Acá. Uy. Pará. Claro. Hay que hacer esto de centrar. Pará, me estoy salteando paso ya. Te calenté, fuel. Está bien, porque ahora ya no se gasta tanto. Bueno, te calenté. Boludo, re precisa esta parte de la concha de su madre.
50. Gira a la derecha, para. Ves montañas, right, turn, line up. Bien. Gira a la derecha hasta ver el coso, bien. Range. Ahí está, rango de altitud, claro. Ah, pará. Yo estoy en. Ah, cuando range es menor. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Cuando el rango es menor, L más derecha, ¿estamos? Aterrizando. Pero ahora en el final. Tengo que esperar que esto sea menor. Ahí. Cero. Cerramos. Bajar nose con arriba y cuando chocas el piso mantener arriba. Bien, bajamos nose con arriba. Uy. Welcome home. Ganamos. Rating, pilot, mission, payload. Sí. Técnicamente GG. Vamos, carajo. Ganamos. Aterrizamos con éxito para el señor Gustaven, que dijo que cree que nunca lo ha podido aterrizar. ¡Vamos, los pibes! Bueno, ganamos. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, me gustó. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comer o qué? No, ¿qué vamos a hacer? Pero te toca. Pero ya está para. Faltan 10 minutos, dejarlo ahí y después. Ni no sé cuánto me dura la run. Como una hora te dura un móvil. No, no, pero. ¿No vas jugando a eso? ¿Fue desde que dijiste voy para allá a hacer no sé qué? ¿A hacer la comida? Desde ahí hasta recién, ¿cuánto duraste? ¿Cuánto duró? No, como de media hora. ¿En serio? ¿Cuánto tarda tanto? Fua. Bueno, no sé, yo tengo un nuevo highscore. Space Shuttle. Ganamos. My. Muchísimo. Es buenísimo. Bueno, mira, amor, ya queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero parches quedan 1, 2, 3, 4. Solo 4 juegos pasables. Esto técnicamente ya es GG del Space Shuttle. Lo siento. Así dijo la gente: aterrizás una vez con una órbita y listo. Mi tío Eu, creo. Bueno, ya está bueno, está muy bueno. No es tan complejo, es seguir instrucciones nomás. Es seguir instrucciones. O sea, sí, lo complejo es jugarlo en la consola, que tenés que tocar los botones de la misma consola junto con el joystick. Pero lo jugás a dos de última. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Space Shuttle, a ver qué dice. Juego 1, 2, 3, 0, 1. Bueno, vamos. Vamos a probar qué es el que sigue.
No tiene box art. ¿Tiene nombre? Sí. Oh, no, mira que se, no se entiende nada. Space 3 Deluxe, Spider Fighter, Stampede, Star Master. El tenis. Vamos a volver con este porque me dijeron que este está bueno. Es buenísimo. El rojo. Es raro estar de arriba. Está buenísimo. Así podría ser un punto. Ya es ganable esto porque no puedo hacer un punto. Che, su madre. No, hay un botón nomás. Va, capaz que, no sé, no sabés, apretando las dificultades, qué sé yo, ya no sé qué esperar, Datani. Es excelente, pero. Es porque tiro al revés. Yo quiero tirar para este lado, no me deja. 15-0, vamos. Ganamos. Tucker, Tittle el Match Pro, Westling, Tomcat. Este dice Bredwoss que es simulador de aviones de los que me gustan a mí. Mirá. ¿Ve? Tenés Engine, Altitude, Wing, Fuel. No, no entiendo nada. Pressure Blinds, Video Eucre. Video Eucre. ¡Oh, pokercito! ¡Pua! ¿Qué es pua? No sé, pua. No sabe qué es esto. Activision Prototype. ¿Y esto? ¡Oh! ¡El de Bugs Bunny! No, no es como el de Bugs Bunny. ¿Y el prototipo 2? ¡Qué bonito! Esto. ¡Oh! ¡Oh, mirá! Es como un arcanoide. ¿Qué onda? Ay, me come, me come. Ah, eso es perdón. Bueno, seguir apagando esto. Bueno, gente, nos vemos.